gusta cocinar? Me encanta. Amo la cocina, amo. Pero no quiero estar mucho tiempo. Vale, entonces, pero la cocina lleva tiempo. No, pero en un ratito te preparo lo que sea, lo que me pidas. A veces digo, ¿qué tengo para hacer para la cena? Es mi peor momento, porque hay que saber qué cenar, ¿verdad? Claro. Ya estamos cansados ya. Bueno, ese es mi momento mágico, ¿verdad? De una cebolla y una papa clara, una a sopa deliciosa. Ahora te voy a preparar algo para calmar un poquito el hambre. Las rapiditas, qué famoso. Bueno, contame mientras es tu rapidita, que por algo se llaman así. Sí. Dentro de ese lugar en el mundo donde vos te sentís cómoda, ¿te falta ser algún tipo de personaje? ¿Algún día tuviste decir, ay, cómo quiero hacer esto? ¿Cómo? La verdad que nunca. Siempre que me proponen hacer algo en el teatro, miro primero el personaje, ¿verdad? A ver si está acorde a lo que a mí me gusta hacer y eso. Me tocaron, sí, personajes muy difíciles, en donde era más dramático que comedia. Entonces, ahí tuve un poco de problemas, pero no. Ya. ¿Pero porque no te sentís cómoda haciendo drama? Yo nomás me prejuzgo sola. Como estoy como encerrada en un... Yo soy comediante y me dice la gente, no, los directores con quienes yo trabajé, no, vos tenés potencial para hacer lo que yo te estoy proponiendo. Así que metele y hacé confiada, ¿verdad? A veces me sentí incómoda de hacer personajes que no hacían reír directamente, ¿verdad? Pero aprendí también a sacarle el jugo y a disfrutar, que es la base, digo yo, de todo, ¿verdad? ¿Hay cosas que no harías? Un desnudo, por ejemplo. Oh, sí. No, eso porque ¿por desnudo no? Generalmente me va a tocar en un drama y hay demasiado mucho se arregla la gente. ¿Por qué? Y por mi moldeura. Pero ¿cómo? No haría. ¿Por qué no haría? Hay cosas que yo creo que ya, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y por decirte, llegué a hacer una ficción y tuve escenas de besos, por ejemplo. Eso no repetiría. ¿Ah, no? Porque por la sociedad causó de repente malos momentos en mi familia. No solamente con mi marido. Mi marido aguantó mucho más que mi familia, por ejemplo. De decirme, vos sos comediante, vos no necesitas hacer ay, eso. Ay, sí, Dios, ¿cómo es? Y bueno, y yo en su momento pensaba, ¿verdad? Que no tenían razón y seguía adelante. Pero el tiempo me dice, no volvería a pasar por ese estrés. Sí, si no estás cómoda, ¿para qué? ¿Entendés lo que te digo? Claro, si vos estás diciendo y nos contás que amás la profesión, que realmente la haces por cariño, ¿qué sí. necesidad de pasar mal los por momentos? Por eso te digo, es que yo me quiero ir. Quiero que me guste, quiero disfrutar y bueno, no quiero estar estresada. Decime, no quiero estar estresada, pero... Me tocó en escenas un beso con una mujer, por ejemplo. Sí. En la obra Brujas que hice algo... Esa es la misma bruja que hace Moria Kazan hace millones la de años. La misma obra. Dicen que es linda. Hermosa es. Hermosa, y me tocó hacerlo con Lourdes García, que es una profesional maravillosa. Ponerle orégano a mi tomate. Sí, pero no importa, la intención basta, por favor. Ponerle arriba, sí. Para que tenga gusto a piso, pues tenía que ser. Bueno, eso me pasa por chismosa, por no atender. En la cocina necesita concentración, no es así nomás. Pero parece que no se dedica mucho bueno. A ella tampoco. No, pero me pareció más amena la charla. Y decime, ¿hay algún plato? Ahora volvemos a que sea el plato Maricha. Bueno. A mis hijos les encanta, por ejemplo, mi salsa de carne, la que hago con mis pastas. Yo soy celíaca, no puedo comer muchas cosas, pero adapto mis platos a la cocina, ¿verdad? Entonces preparo unos ñoquis caseros, por ejemplo, gluten free. Les hago un domingo cada no sé cuánto, cuando mamá se levanta a hacer ñoquis, que está espectacularmente bien de ánimo y todo. Y mi salsa que heredé de mi mamá, que ella heredó de la suya, y así es una tradición.
Pero con la salsa de... Salsa de carne, algo como tipo boloñesa, pero los trozos Tuco se le llamaba en Argentina. O sea, mi abuela hacía la salsa con tuco y yo la veía. Tengo la imagen acá, mi abuela era muy chiquitita y la veía yo removiendo su olla así con la carne. Sí, sí, sí. Ah, me encanta. Es lo mismo. Algún día te voy a invitar a comer un... Sí, espero que no sea muy lejano ese día. Después de esto no cortemos la charla. Decime, Maricha, ¿qué más haces? ¿Qué actividades tenés durante el día? Porque no es, el teatro no es continuo, televisión creo que no hay ya producción así de tipo... Pero siempre me mantuve ocupada porque yo, por ejemplo, antes de ser actriz tejía mucho, por ejemplo, me gustan mucho las manualidades, me gusta crear, me gusta confeccionar prendas, o sea, hago muchas cosas, pero en mi carrera de actriz me llevó a la Municipalidad de Fernando de la Mora a ser directora de Arte y Cultura. Ah, mira, ¿hace cuánto? Y hace ya dos periodos que estamos con el intendente Alcides Riveros. El primer periodo fue desde el 2015 y ahora hace poco volvió a asumir reelecto por unanimidad, ¿verdad? Y siguió todo el mismo cuerpo, te voy a decir, de profesional, y sigo trabajando por la ciudad. Y ese es mi trabajo fijo, por decir así, ¿verdad? Y cuando estoy, siempre hice otras cosas, tuve mi negocio, tenía una, me paro porque voy a sacar unos platitos para servir. ¿Cómo te voy a decir? Estuve mi negocio de venta de bijutería, pero siempre que decía, bueno, ahora ya no voy a actuar más, ahora me voy a dedicar a esto, ahí me vienen mejores cosas que hacer. Entonces siempre estuve ocupada, tuve que volver a cerrar mi negocio porque no podía, ¿cómo te voy a decir? Hacer ambas cosas. ¿Volverías a hacer televisión? Porque la televisión es muy demandante, Maricha, mucho tiempo lleva. Así es. ¿Cuánto era, por ejemplo, cuando ustedes hacían, cómo se llamaba, Telecomio? ¿Cómo es? Telecomio nos llevaba 12 horas más o menos, 12 horas aproximadamente de grabación, al igual que de Mil Amores, que era, entramos a las 7. Entrábamos a las 7 y salíamos a las 7 de la tarde, a las 7 a.m. y salíamos a las 7 de la tarde. Era muy, muy demandante, pero siempre amé lo que hice, entonces yo disfrutaba mucho de mi trabajo. Volvería a hacer, después de la serie y de estar una hora diaria, de lunes a viernes, en horario central, yo me dije, bueno, hasta acá llego. Ahora voy a descansar, me voy a dedicar a mi familia y voy a elegir en dónde quiero estar. O sea, tendría que ver a qué me llaman a hacer. Me invitaron a bailar, por ejemplo, y no acepté. ¿Pero sabes bailar? No. No, sí, pero bailo, te dio en tu vida. Bailo, pero una coreografía yo odio, me estreso. Me estreso cuando nos tocó hacer un musical, por ejemplo, donde hay que cantar, bailar y actuar. Me costaba mucho llevar la coreografía por esa falta de memoria, ¿verdad? De contar los pasos, o sea, me cuesta mucho bailar. Y me llamaban, me invitaron a concursar y digo, no estoy, o sea, hay perdón, cosas que haría. Y si te llaman y te invitan a cocinar, ¿qué harías? Ahí sí, ahí me iría a cocinar. A mí me encanta la cocina y yo siempre pienso también que es un lugar en donde creamos, ¿verdad? Entonces siempre digo que la creatividad tiene mucho que ver con... Yo tuve que cambiar toda mi alimentación porque soy celíaca, ¿verdad? Que descubriste de mayor, ¿verdad? Sí, hace 12 años, cuando tenía 40, descubrí que era celíaca, pero soy feliz porque a partir de ese momento soy sana, me siento mejor que cuando no sabía y comía cosas que me hacían mal, ¿verdad? Si estás pensando en una ciudad única, San Bernardino es tu destino. Un paraíso a orillas del lago Ipacaraí. Samber tiene todo el año y podrás disfrutar de ocio, cultura, tranquilidad, diversión y por supuesto una excelente gastronomía y unos maravillosos hoteles, porque Samber tiene todo el año.